Hola, bienvenidos fans de Herbia Games, todos estamos aquí en Death Stranding, episodio 19. Ahora sin bebé. ¿No tenemos bebé? Empezamos a sentir el vacío de no tener un bebé. Pero bueno, nos lo tienen que apañar, o eso nos han dicho, nos lo van a arreglar. Y yo creo que, bueno, a saber, tengo que aceptar un nuevo encargo. Ahora tenemos bebé. O sea, que entiendo que lo que pasa es que no veo a los... a los EV. Sin el bebé no puedo ver a los EV, en teoría. Dice que tu bebé no rinde como debería. Tu misión principal tendrá que esperar hasta que restauremos su funcionalidad. Es la única unidad compatible con Dooms. Vamos. Y vas a tener que tratar con más EV a medida que vayas al oeste. Mierda. Fíjate, Amelie nos ha hablado de un cinturón de brea fuera de Edge Not City. Es una región llena de EV que se supone que ha invocado Higgs. Aunque queramos que la saques de allí lo antes posible, serás como una bola de nieve en el infierno sin tu bebé. Tu prioridad será ayudar a Deadman para que el bebé vuelva a estar operativo. Vale. Está por aquí, así que a lo mejor podéis hablarlo en persona. Sam, ahora estoy ocupado, así que deberíamos limitarnos a lo holográfico. Necesito que enlaces a varios preparacionistas de la zona para aumentar la... Vale, primera típico, ¿no? De coger hay a varios... la conexión entre el BB-28 y su madre inerte. Luego, como te he dicho, tenemos que corregir la alineación de tu bebé. Para facilitar el proceso, hay que poner, literalmente, cierta distancia entre vosotros. Déjalo aquí mientras tú estás fuera. Si todo va bien, el bebé debería volver... ¿Y qué, qué pasa cuando no tengo bebé? Por suerte, este plan favorece los otros objetivos. Queremos integrar esta región en la red viral igualmente. Entabla relaciones con los preparacionistas mediante entregas. Convéncelos para que se unan. No resulta fácil crear un hogar en esas montañas. A pesar de ello, mucha gente lo intentó. Encontrarás refugios esparcidos por allí. Hay una lista de encargos de su parte aún pendientes de procesar. Pero recuerda que estás tratando con gente que tomó la decisión de vivir allí. Gente que valora su privacidad. No creas que va a ser fácil metértelos en el bolsillo. ¿Estará Geoff Keighley entre ellos? No sé si hemos visto ya a Geoff Keighley. Poco a poco, trabajando. Una cosa más, Sam. Por un tiempo tendrás que hacerlo sin un... Vale, ¿esto qué implica? Y eso va a reducir tu capacidad para detectar... Vale, eso es una puta mierda. Mantén los ojos bien abiertos ante cualquier cosa fuera de lo normal. Y procura alejarte de la lluvia. Oh, shit. Vale, no tengo bebé. Ah, puedo entregar algo. Ah, bueno, los datos, el chip de memoria. Pero bueno, ese era un robot más, creo. Gracias por tu conocimiento. Oh, mira, pues hacen encargos. Vale. Refugio para Epul, Neko. Ese es un encargo. ¡Hostia! O sea, que haré que sí que a las full montañas. ¿Me pillo los dos? Yo creo que en una sola sentada lo podemos hacer. Primero aquí, para el doctor, y luego para la robótica. Venga, a ver. Escalera, una. Anclaje, una. Escalera, otra. Anclaje solo uno. Para bajar CPQ nivel 2 siempre me llevo uno. Aerosol reparador. Nah, bolsa de sangre. Dame 3, please. Carga suñuelo, no puedo hacerme. Pues sí que puedo hacerme. Armas, creo que tengo un fusil nivel 2 ya. Hemáticas 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer las hemáticas. Creo que no hace falta nada más. Vehículos. Un transporte flotante. Vamos a utilizar un transporte flotante. Que normalmente los usamos.
Claro, pero es que yo creo que no voy a poder usar camión. Entonces, vamos a ir sin vehículo. Vale, y ahora organizamos automático. Vale, hay algo que podemos... Hostia, sí que tengo granada esto. Hay algo que puedo dejar en el... Vale, vamos a dejar eso en el transporte. El CPQ. Cosas que pueda... Cosas que no sean... Uf, es que eso esqueleto, ¿cómo está? Cosas que no sean completamente necesarias. Los podemos dejar en el... En el este. Y las estas. Vamos a dejar uno de estos, en realidad. Mientras tenga Kiralio, la verdad. No, porque esto iba con Kiralio, ¿no? El transporte. Vale, me tengo que enganchar. Sí. Vale, no voy a llevar calzado en mal estado. Bueno, vale, esto debería ser rápido. Pues ahora hay que llegar hasta aquí. Luego llegar hasta el puente. Y del puente ahí. Eso no debería ser el problema. El problema será ahí. Debería coger un coche solo para el... Para el tiempo que fuera. Oh. Sam, ¿me recibes? Hola, Logna. ¿Logna? Ajá. Te llamo desde una línea privada de British. Dime. Me han pedido que ocupe el lugar de mi hermana y que te ayude. No, conveniente. Una, por siempre jamás. Eso me da un mal rollo que flipas. Así que no será difícil ponerte al día. ¿Vuelves a estar con Bridges? Eso nunca ha sido lo importante. Lo importante es lo que quiere. Lo que queremos. ¿Por qué no íbamos a ayudarte? Tú nos ayudaste. Estamos conectados. Vale. Muchas gracias. Podemos coger cosas. No dejes de luchar. Vale. No dejes de luchar. Me han mandado correos y cosas. Hostia, las botas sí que están reventadas, sí. Usa tapones grandes para excitar el polvientes de forma segura. ¡Hostia! No recordaba eso. Tengo botas, ¿eh? Tengo las botas de repuesto. O sea que no me preocupa que se me revienten estas. ¡Ah, joder! Si está ahí. Si está a la vista y todo. Esos metales ricos, ricos. Joder, sí que este es... No, 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 no. La verdad es que no. Que me mato. Estoy pensando. ¿Quiero 200 metales? La pregunta es si los quiero tanto. Pues la verdad es que me apetecen, ¿eh? Así que vámonos. Un momento. Espera. Quédate ahí. Está todo controlado, ¿eh? Voy a ir a coger esos metales y voy a volver a subir. No,
pasa nada, me van a dar los metros. Ah, vale. No estoy tan lejos. Va, hombre, no seas exagerado, no estoy tan lejos. Hemos llevado mucho más peso muchas otras veces. Ah, para arriba. Hay que coger Kiralio. No puedo quedar sin Kiralio. Si me quedo sin Kiralio, cago. ¿Cuántos enganches de escalada había cogido? Había cogido solo uno, creo. Había cogido dos escaleras y un enganche de escalada. Quizá no ha sido conveniente gastarlo aquí. Pero bueno, voy a dejarlo ahí y ya está. Pues si alguien lo necesita en algún momento. Ahí hay un gancho de escalada. Cinco. Es que por cinco. Pero bueno, tengo bastante. En teoría el Kiralio, como va poquito a poquito, el enganche, el transporte este flotante no va a ser un problema. Este puente, un dios quien lo hizo, sin duda. Sí, claro. Si me preguntas, un verdadero char. Ahí lo tienes. ¿Una entrega? Ah, bien. Ese será el médico, ¿no? Espléndido. Todo parece estar en perfectas condiciones. Hace tiempo que quiero preguntarte algo. ¿Me ayudas a unirme a la UCA? Si al ingresar consigo que más gente... ¿Este tío es el que hace el High Sparrow? No. Merecerá la pena. Joder, ha sido rápido. Así me gusta. Sin cuestionar. Joder, pues sí que hay zonas que no están conectadas. Dale, cositas. Muchas gracias. Puede que ya no sea. Se parece un poco, ¿eh? Pero aún tengo mucho que ofrecer. Ah, por cierto, me he encontrado algo que tal vez te resulte útil. Puedes quedártelo. Oh, ¿qué es eso? Nada. Cantimplora se mejora a nivel 2. En que te van a nivel 2 por un motivo podemos tener y que establece más resistencia que la 1. Tus entregas han salvado vidas. He bebido de la cantimplora una sola vez. Como sabes, cada vida salvada es un EV menos del que ocuparse. Y a la larga implica la salvación de más vidas aún. Por difícil que resulte tu labor,
Veo que has incorporado otro refugio a la red. Bien hecho. Los niveles quirales aumentan según lo previsto. Bien. Y con BB-28... ¿Ah, sí está ahí el bebé? ...que la operación salió bien. No debería hacer falta ningún otro procedimiento. Aún no estamos del todo bien. Pero creo que podemos decir que lo peor ya ha pasado. Solo falta expandir la red. Controlar los aumentos de los niveles quirales y hacer ajustes necesarios. Bastaría una terapia con medicación. Sigue así, Sam. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Vale, encargos por aquí, supongo. A mí hay uno de bots. Desplegando bot de reparto. ¿Y estándar qué es? El encargo este. Ah, es una de suministros. Y un montón de suministros mexicos de emergencia al centro de distribución. Va, está lejísimo, chaval. Están de edición contraria. No, no hay nada que pueda reclamar. ¿Puedo reciclar mis botas? Estas que están reventadas. Taquilla privada no hay nada. Taquilla pública. ¡Oh! Mira, pues para mí. Unas botas Bridges. Así de gratis. ¿Puedo donar algo que le interese a alguien? Un fusil de asalto. No sé por qué lo llevo. Vale, por si alguien lo quiere. Gracias por tu contribución. Vale. ¿Esto va o no va? No puedo. Vale, vamos a hacer una cosa. Porque me apetece probar la cosa esta. Quiero ver cómo funciona. O sea, ¿puedo? ¿No puedo usar teoría mientras qué? A ver, vamos a cancelar todo esto. Ah, yo tengo que ir ahí. No, ahí. No se puede usar tirolina. ¿Por qué? Tiene que haber otra tirolina. Entiendo que tiene que haber otra, ¿no? Vale, y si pongo... A ver, vamos a hacer una prueba. Voy a poner aquí un marcador. No hay nada allí. También entiendo que es de una tirolina a otra. Entonces, habría que poner otra tirolina a la vista. ¡Oh, Dios! Va a llover alrededor de toda Mountain Knot. Así que o doy la vuelta por aquí y esquivo la lluvia. Va a haber un paso. Pero va a estar muy apurado, ¿eh? No quiero hasta allá.
Vale, no llevo el transporte flotante. Vale, vale. Si hace falta lo pongo otra vez. ¿Tiene una cantimplora entonces? No sé cómo ver la cantimplora. ¡Oh! Me vuelvo. Vale, lo dicho, vamos a tener un problema con la lluvia. Ah, pues ahora ya no. Parece que la previsión de lluvia ha refrenado. Vale, no interesa bajar, interesa dar la vuelta por aquí. Supongo. Va a ser un camino un poco más largo, pero bueno, está bien. Vamos a pasar la estación nevada. Gente mea desde aquí. ¿Por qué no? Me ha dicho un amigo que tengo que mearle al boss. Pues les haces daño. ¿Cómo tiene que tener de fría la pichurra, tú? Está en un buen sitio. Vale. Y la idea es no pasar por Mountain Knot. Oh, mira, aquí la lío. No estoy meando. Estaba agarrándome. Cerámica. Quiero cerámica. La verdad es que sí que quiero cerámica. Mira, y eso va para la robótica. La robótica es hacia donde voy. Pues vamos a agarrar eso. Metales. Sí que quiero metales, la verdad. Oh. Vale, si hace falta. De hecho, sí. Vamos a la carga. Vamos a llevar cera. Espera, vamos a soltar el transporte flotante. Vamos a guardar los metales en el transporte. Cerámica en el transporte. Vamos a dejar las cosas que son valiosas, pero que no son necesarias. Ahí hay otra cosa para la robótica. ¡Ue! Sí que va a hacer lluvia, sí. ¿Dónde coño está la robo? ¡Madre mía! Ah, no, no está ahí. Hasta ahí.
Yo voy a suponer que puedo hacer esto, ¿eh? But maybe not. No se puede ir rápido. Caminas lento sí o sí. Uy, 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 cuidado. Vale, a ver un momento. ¿Va a llover en todo el periodo? Perdona, ¿qué? ¿Es una Papá Noel? Ojo, Papá Noel sale volando. Vale, va a ser una mierda si va a llover. Me hacen de crías, me hacen de crías drásticamente el paso del tiempo de todo lo que está en contacto con ellas. Por poner el equilibrio normal. Los conductores de cara se detenerán en contacto con la nieve en declive. Vale, ¿y qué hago? Es que va a estar lloviendo durante menos de 30 minutos. Y es que aquí hay un montón de marcadores de... Hijos de puta. ¿Qué hago? Intento subir y me arriesgo a... A lo que sea. Hostia, pues creo que no tengo spray reparadores, ¿verdad? No he hecho ninguno. Joder, he cogido spray reparadores, tío. Se va a dañar todo. Pero no los veo, ¿verdad? Es que qué remedio, ¿no? Quiero decir. Me preparan para lo peor. Joder. Es que en serio, tío. En serio. Vale, hay un problema. No veo a los EV. Sin bebé no veo a los EV. Hasta los ves cero. O sea, ese EV no ha aparecido de la nada. Habiendo aparecido de la nada, yo creo que no puedo avanzar. O sea, no puedo. Me voy a morir por declive. Tendría que haber ido por aquí. Es que tampoco puedes. Cualquier otra. Claro, pero es que toda la zona nevada está en declive de base. Aquí hay pasos, se abren pasos. Hay tirolinas, hay mierdas, pero sobre todo hay UVs. ¿De qué nivel es esta? Nivel estructura 1. Ah, no tengo 400 metales. Si no, la mejoraría porque te genera un gas de reparación. Es que no lo he visto. O sea, soy incapaz de verlo. O sea, puedo intentar subir, pero es que... Me va a ver, tío. O sea, me van a ver. ¿Cómo va la carga?
Bueno, esto está reventado porque está vieja. Pero bueno, más o menos todo está aguantando como puede. Es que no los veo, ¿eh? Que si no los veo, ¿qué hago? ¿Avanzo o no avanzo? Es que si te das cuenta, el bicho no está sonando. No está sonando el marcador de la... Joder, es que me parece súper horrible, ¿eh? ¿Qué hago si no veo a los EV, tío? Nada, no los... Es cero, no los veo. En cualquier momento puedo encontrar con uno de cara y ya está. Que si estoy pensando que mejor pelear. Pero no quiero, la verdad. O sea, ¿cómo? El EV me ha dado un me gusta. Hay una a mi puta derecha. ¡Eh! ¡Ay, no! Me ha salido el botón de... Me ha salido, tío. Me parece horrendo, ¿eh? Esta parte va a ser terrible. Voy a ir por ahí. Qué mal. Tengo que estar atento por si pillo un cordón umbilical sin querer. Porque si le hubiera dado a la F a tiempo. Pero claro, chicos, yo que voy a saber. Si estoy rápido le puedo disparar, pero... Uf. Buah, por aquí no se puede ir. No sé si está... No sé si cruzar esta montaña siquiera conveniente. Es que debería ir por el camino. Sí, pero aquí hay un EV seguro, lo sabemos. Si le corto bien, si no, habrá que seguir recto.
¿Cómo que carga? ¿Contenedor? Ah, vale, se me ha dañado algo. ¡Hostia! Madre mía, sí que se están reventando, tú. Todo esto está al 1%, pero lo que estoy llevando en el, aquí abajo se está, está explotando, ¿eh? El transporte está explotando. Claro, lo vas arrastrando por el declive. No sé si sería mejor simplemente llevarlo todo, ¿eh? Es demasiada carga. No puedo hacer esto. O sea, me va a matar. ¿No hay declive ya? Sí, hay declive, sí. Es como perpetuo. Parece que al menos no es muy exagerado la, la presencia de V. Vamos a tener que rodear por aquí a la derecha. Por ahí claramente no puedo ir porque atraviesa una montaña. Pero puedo intentar subir por donde están los analgésicos estos. Y de aquí a aquí. Venga, va. Queda poco. Hay que subir por ahí primero. Da la cara ya. ¿En serio hemos perdido? Ah, vale, que se está reventando. Chico, yo qué sé, ¿qué quieres que haga? Esta no es la pérdida, ¿no? No, o sea, ah, sí, sí que es. Pues chico, no sé qué quieres que haga. ¿Qué tengo que entregar? Muelle de alto rebote. ¿Y esto qué era? Carga perdida, pero ¿para quién? Ah, vale, era lo que me he encontrado por ahí. Ah, vale, bueno, esta sí se jode, se jode. Ah, tengo que llevar un kit de reparación siempre, ¿eh? Sobre todo si me voy a la nieve, ahora ya lo sabemos. Estoy pensando. ¿Cuánto me costaría? Refugio antideclive. Ah, es que no tenemos red kiral. No puedo construirlo. Oh, vale. Dale hasta esto. Mierda. No quería hacer eso.
Estoy al borde del colapso también, ¿eh? Por suerte me ve que en el declive son muy lentos. Bueno, en el declive, en la nieve ellos también son lentos. Yo creo que voy a llegar tan apurado que prácticamente no, yo creo que no voy a llegar. Por energía restante y tal, yo creo que voy a quedarme a medio camino. Tengo que cruzar todo este... más y tendremos a bebé. ¿Cómo se bebe de la cantimplora? Es que a saber. A ver, ¿hay algo por aquí? C para descansar un rato. Ah, cantimplora. Tres más. Ah, podemos comer criptobios. Esto me da sangre. Ahí está. Ojalá haber sabido esto antes, la verdad. MN1 son útiles, MN3 son líquidos. Estoy a tope de sangre. Necesito un criptobio. Pero lo de energía está bien. Oh, está ahí. Vale, solo queda la peor parte. Oh, un momento. Espera, espera, lo vamos a hacer. Sí, 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 sí. Lo vamos a hacer. Vale. No. Uf, sobrevive, ¿eh? Vale. ¿No me podía subir encima o algo? Ahí está. Vale. All right, se viene, ¿eh? ¡Qué guapísimo esto que acabo de hacer! ¡Ah! Vale, así era el freno. Ok. ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Me ha encantado. Juanito, tengo que llevar uno de estos siempre conmigo. ¡Hola! No se lo va a creer. Mira, la verdad, la cara perdida primero. ¿Lo conseguiste? Me has hecho un gran servicio. Y no estoy exagerando. Y eso que ni nos conocemos. Por lo visto eres con quien debo hablar de la red Kiral. Es cierto que el contrato me permite acceder a todos vuestros planos. Quiero compartir mi investigación con todo el mundo. Así, así, no me pongáis, que no me pongáis pegas. Quiero pertenecer a la UCA. Así me gusta, claro que sí. Estoy congelado. Como tiene la cara. ¿Cómo entrará la ducha caliente luego cuando volvamos al refugio? Pues no es el Yeokili todavía.
mejor ya lo hemos visto, es uno de los de atrás y no me he enterado. No me he fijado, o sea, a lo mejor está muy cambiado. A lo mejor le quitaron. No sé. A mí me sonaba que Geoff Keighley estaba en el juego. Robótica. Exoesqueleto todoterreno nivel 1. Todoterreno de plata. Todoterreno de oro. Muy bien, muy bien. Supongo que estamos en el mismo barco. Me gustaría enseñarte todo esto, pero está hecho un desastre. Gracias, Sam. Parece que BB-28 se está recuperando. Su afinidad con el otro lado crece, como esperábamos. Las convulsiones y los espasmos también han cesado. Sé que es duro estar ahí fuera sin un bebé, pero tienes que seguir esforzándote al máximo. Igual que el bebé. Igual que BB-28. Lo ha llamado el bebé. Sam, hay un encargo de un cliente nuevo. Echa un vistazo al terminal de Mountain North City y hazlo pronto. Bueno, tu puta madre. Alguien necesita medicina. Ya, bueno. Debo volver a Mountain North, ¿no? Nuevo encargo disponible. Vale, aquí puede haber encargos. Oh, vamos a fabricar ahora. A ver. Ah, ese es el exoesqueleto activo personalizado del de robótica, ¿no? Te vendrá muy bien en senderos de montaña. Y en cualquier camino en mal estado, claro. Me lo llevo. ¿Cuál es la diferencia de los colores? Supongo que ninguna. ¿Puedo fabricar un coche? No. Espera, vamos a comprar uno de estos. Y aerosoles. Creo que esto se va a reventar. Entonces, creo yo que lo vamos a dejar en el transporte. Y si se revienta, pues se acabó. Bueno, eso lo usamos ahora. Ven, paso. Ah, es verdad. Si yo tengo una entrega, una carga para esta persona. Ahí estás. Que diga, yo tenía que entregar y hacer un pedido para esta persona. Veo que lo has tratado bien. Pero como se ha conectado al este, en cuanto he hecho el este. Bueno, qué bien me explico. Un C, el robot. Bueno, bastante terrible. Supongo que no es la primera. Yo sola no puedo con todo. Nadie puede. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Ay. ¿Qué encargo de robots? Para el doctor, venga. Prestación meteorológica, venga. Desplegando bot. Y ahora el mío. Dispositivos médicos portátiles. Bueno, no va a pasar. A ver. Ay. Joder, no hay ni el culo, tío. ¡Oh! Eso me convence. Esa va a ser mi ruta. Eso es para la robótica. Lo puedo coger y puedo traerlo. Ya, bueno. Madre de Dios. Madre de Dios.
Eso lleva hasta el... Ropa interior, es para la robótica. Esto ya está meteorológica, lo que me hace toda la gracia. Un momento, no me he puesto esto. Que el problema de esto entiendo que es que mi carga máxima aumenta, ¿no? Joder, pero qué rico. Qué bien poder moverse así de esta manera. ¡Onda! ¿Esto es unas termales? Entonces, de aquí no puedes desmantelarte, pero te decía Wastermind. Pero si me tengo todo lo puesto, evitar sus efectos regenerativos. No parece que vaya a mainar. Qué pena. Me hubiera gustado su mainito. Teóricamente puedo hacer eso de subirme de arriba, pero... Está bien llevar los dos exoesqueletos e ir cambiándolos. Me parece muy guay. Justo el hombre que esperaba ver. Me has hecho un gran servicio. Ya me ha dicho esto antes. Oh, nivel 2. Tío, me ha dado un montón de resinas. Supongo que no es la primera. Yo soy. Vamos, espera. Vamos a hacer una upgrade de nuestra... calidad de vida. El reforzado no. Yo quiero el otro. Todoterreno, nivel 1. Y ahora vamos a fabricar un todoterreno reforzado nivel 2 de oro. Ahí estamos. Que seguro que va mejor de energía. Vale, la idea es volver. La idea es volver. Vamos a hacer la parada esta en el sitio este, aunque realmente creo que no hace falta. Simplemente es que está bien a mano. Salvo que me ataque algo o algo así, no, yo creo que no hace falta descansar aquí. Me he echado unos likes a la meada. Vamos a hacer una cosa. Ah, no se puede mejorar ya.
Hay que bajar hasta ahí abajo. Hay un coche. En realidad se me está ocurriendo la cosa más divertida, que es bajar en el cacharro. A ver, hay una cosa que tengo que hacer, que es coger un aerosol. ¿Qué leches? Vamos a hacerlo. Va a salir horrible esto. Va a salir tan mal. Okay. Hemos aprendido una valiosa lección. ¡Madre mía! ¡Hostia! 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 ¡Oh! Ha sido increíble. Mountain Knot. Hay que ir por aquí. Un camión. Bueno, amigo, tú te quedaste varado. Yo voy a aprovecharme de ello. Ah, vale. Ok, un momento. Ahí está. Ok. Hacia abajo que vamos. Mountain Knot está aquí al lado. Teóricamente. Yep, aquí estamos. Ahí abajo está Mountain Knot City. Aquí quería jugar a ser Dios. Pero, ¿eh? ¡Ay! Bueno, los puentes... Los puentes son para pringados.
Nada, nada. ¿Has visto qué guay? Y de hecho, para añadir una última gracia al asunto, voy a poner esas cerámicas y esos metales que he pillado en este, para hacer un poco de esta autopista. Porque los he pillado donde estaba el doctor y no los he utilizado. Entonces, creo que me apetece. No es suficiente ni de coña. No, ni de coña. Pero es una aportación. Una aportación más que valiosa. ¿Y por qué no? Voy a meter 300 cristales quirales. Poco a poco. No dejes de luchar. No dejes de luchar. Y aquí también un poco me lo quito encima. Porque tampoco sabía dónde iba a llevar todo eso. Vale, a ver qué me da. Montañero, este es otro tío. Antibióticos. Claro, me dice que tengo tres. Entonces creo que no hace falta hacer uno. Yo creo que ya está, ¿eh? No vamos a hacer nada. All right. El reforzado lo llevo, por si acaso. Pero vamos, que creo que no hará falta. Es que yo me voy a ir a sala privada y lo vamos a dejar aquí ya. Uy, una hora. Siempre me gusta jugar una horita. Así que en una hora hago lo que me dé en una hora. Apañad el coche, sí. Vamos a ver un poco el correo. Vamos a hacer esto, que siempre me da un poco de pis. A mí y a Sam, ahora le llevaré a mear. Ah, otra figura. De hecho, en teoría, ahora aquí debería estar el león, ¿no? Sí, mira, ahí está el león. Pesadillas y recuerdos. No se pueden ver ahora pesadillas porque bebé no está presente. Onda. Hostia, no sé que podías ver pesadillas en las figuras. Oh, vamos a ver el chip. ¡Oh, Dios! ¿Qué imagina que existiera esa enfermedad de la figura de Lunes? Y sin haber permanecido más locos por Lunes, habrían conseguido echarle el guante a una de ellas. Una reclamación de Lunes de forma jovencita. También estoy la serie de Armsgeld de Cotibuya. Aparece que causó un gran impacto cuando se presentó el Wonder Festival 2019 en Japón. Su diseño está basado en un concepto legendario de Yoshi Ishikawa. Lo peor es que será real. Yo me es un flipado y habrá puesto de todo aquí. Casi parecen coleccionables los consejos. Correo tengo, ¿no? Sí.
Aaron Hill, porque Logan se puso a su CA. La verdad es que no puedo decir que lo comprendo todo, pero preocupaba que aceptarlo todo y a todos, estaríamos incluyendo a la gente que es mejor evitar. Eso sí no entiendo. Si miramos con perspectiva, el terrorismo y la guerra solo pueden empeorar al unirnos del todo. Forjar vínculos entre la gente significa acercarlos más y más, y para eso hay que poner todas las cartas sobre la mesa, incluidas las más feas. Es una ingenuidad pensar que todos son sonrisas y cantos de hermandad solo porque ahora entendemos un poco mejor, ¿no crees? Creo que hizo bien decir que todo eso le parecía una genipollía. Logna y Mama estaban tan conectadas por ese vínculo especial que comparten los gemelos. Por eso Mama quiso gestar a la hija de Logna, que debía unirlas más. Pero no, en vez de eso terminó cortando definitivamente los lazos entre ellas y metió a Mama en algo totalmente diferente. O al menos eso es lo que debió pensar Logna. Quizá incluso creyó que su hermana quería quedarse a la niña para ella sola. Nunca supo lo del accidente, el verdadero motivo. Ni imagino lo que debió de sentir al pensar que había traicionado a la persona que más confiaba. Es fácil entender cómo afectó sus ideas sobre la Red Kiral, pero todo eso ya quedó atrás. Mama y ella han resuelto sus diferencias y ahora quizá Logna va a querer los lazos que los unen. Estás usando el exoesqueleto todo de Reno. Estás usando el exoesqueleto todo de Reno. Hace maravillas, ya lo sé. Pero te puedes creer que algunos portadores no les gustan. Al parecer dice que el diseño es demasiado funcional o algo así. ¿De verdad han intentado usarlo? Si lo probasen, cambiarían de idea seguro y no haría más que hablar de cómo te permite atravesar terrenos nevados y montañosos. O el modo turbo, con el que puedes subir pendientes y cruzar ríos al instante. Supongo que tiene sentido que Hase no te permita llevar más carga, pero eso no debería sorprender a nadie. El único objetivo de esta versión es optimizar el equilibrio y la estabilidad. Seguro que podemos solucionar esta pequeña minucia en futuros modelos. Bueno, voy a dejar de quedar menos quejicas, pero recuerdo usar tu exoesqueleto cuando tengas que aventar terrenos difíciles. Tampoco es que haga falta que te lo digas, sé que lo harás. No eres como esa gente, por supuesto que lo voy a usar. Con el horror que ha sido pasar la nieve. Bueno, vamos a dejar aquí. ¡Hala! Un saludo, hasta la próxima. Adiós.